Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciada. Es un gusto saludarles. Bienvenidos a todos, esperando que cada uno de Buenas ustedes noches. esté bien. Buenas noches. Claudia, bienvenidos, buenas noches. Hola, licenciada. Tal como están, buenas noches, bienvenidos. Ya iniciando una sesión más, ¿verdad? Cada vez pues estamos pues por clausurar este evento y pues vamos avanzando en lo que es la temática. Como les mencioné el día de ayer, vamos a continuar con el mismo archivo que les compartí, porque hay una serie de ejercicios prácticos que vamos a desarrollar haciendo uso de la hoja número 2 que estaba, ¿verdad? En el mismo documento que les envié. Reforzando un poco más lo que es la temática de tablas dinámicas, vamos a revisar o a profundizar un poquitito más en lo que son las partes en sí de una tabla dinámica, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el siguiente objetivo conlleva a trabajar, ¿verdad? De nuevo lo que es la parte de las tablas dinámicas. Realmente este tema, a simple vista, pues se puede ver sencillo, ¿sí? Se puede ver sencillo porque lo que es la creación de una tabla dinámica, como les mencioné el día de ayer, es fácil, ¿sí? Si ustedes se fijan, no nos tardamos en lo más mínimo en la creación de una tabla. Lo que la complejidad que tiene el tema en sí es el análisis. La forma en la cual usted va a distribuir cada uno de los campos para poder estructurar lo que es la tabla dinámica. Luego de ello, ¿verdad? También otra parte de la cual es un poco compleja es al momento de poder seleccionar qué tipos de cálculos vamos a realizar en ella, dentro de los cuales pueden ser algunos cálculos lógicos donde usted elabore o aplique ciertas funciones lógicas, algunos cálculos donde usted aplique ciertas funciones estadísticas, como funciones pues, que usted ya conoce, que ya se han trabajado, la función suma, que es la que comúnmente se activa al momento de trabajar con valores numéricos, la función max, la función min, la función promedio, producto, variantes, etcétera, que son funciones estadísticas que hasta cierto punto usted ya las ha trabajado, lo que es la parte de los filtros también, ¿verdad? Los autofiltros o los filtros automáticos que se trabajaron en el nivel básico ya son aplicados, ¿verdad? En lo que es la parte de tablas dinámicas. Por eso es que es un tema que muchas veces en este tipo de eventos se trata la manera de trabajarlo casi al final, porque se abordan temas, ¿verdad? O destrezas que ya se han desarrollado anteriormente, porque ya aquí pues es como un aplicativo. Bien, vamos a revisar entonces. El objetivo, porque siempre está relacionado a identificar en este caso la diferencia entre una tabla y una tabla dinámica. Y pues vamos a enfatizar un poco lo que son sus partes. Como vimos el día de anoche, ¿verdad? En los ejemplos de la creación de tablas, son diferentes a las tablas normales, pues que se han trabajado anteriormente. Porque si usted observó, es fácil ir moviendo los campos en lo que es el panel de campos de tabla dinámica. Al hacer cualquier movimiento de mover alguno de los elementos, ya sea a la sección de filas, a la sección de columnas o a la sección de valores, la tabla automáticamente se actualiza. La tabla dinámica depende de una fuente de datos, es decir, de una tabla, de una base de datos. Toda ella depende de una fuente. No se puede crear una tabla dinámica si yo no tengo una base para poder incorporar cada uno de los elementos y que también esta base tenga registros, porque si solamente son etiquetas o rótulos de datos, no se puede crear la tabla dinámica. Entonces, es diferente, ¿verdad? Porque es dinámica. La actualización, los cambios se realizan en el momento. Bien, dice que un diseño básico de una tabla dinámica, ¿verdad? También se le conoce
como informe de tabla dinámica. Las tablas dinámicas, las famosas TD, están creadas especialmente para el diseño de consultas de grandes cantidades de información. Nosotros podemos ver sencillo, pero cuando se administran grandes cantidades de datos, ahí, ¿verdad? Es un poco más cómodo poder ver resultados como más específicos de información. Nos permite calcular el subtotal y agregar datos numéricos, poder resumir en forma de categorías, subcategorías e inclusive crear hasta cálculos y formas y fórmulas, perdón, y fórmulas personalizadas. Es decir, que dentro de los cálculos o dentro de las fórmulas, no precisamente usted va a trabajar solamente con la función suma. Usted puede incorporar, como ya le mencioné y lo vimos el día de anoche, promedios, variantes, productos, valor máximo, valor mínimo, e inclusive crear ciertas fórmulas de manera personalizada. Dice que también nos permite expandir y contraer niveles de datos para destacar los resultados y ver a detalles los datos de resumen de área de interés. Nos permite también mover filas a columnas y columnas a filas. Si usted se fijó, yo ayer pregunté, ¿qué les parece este diseño? ¿Sí? Si colocábamos las zonas y debajo los super, perdón, las zonas de forma en forma de fila y los supervisores en forma de columnas, pudimos ver ese diseño. Luego les mostré otro. Arrastremos el campo supervisor que estaba en columnas, arrastrémoslos al área de filas. ¿Qué les parece este otro diseño? Ah, dijeron algunos, bueno, Carlos mencionó, no, me parece mejor el anterior. Ah, dijo otro, me parece mejor este. Ahí usted puede visualizar, ahí usted puede jugar de qué forma se interpretan mejor los datos, ¿sí? Porque por eso dice el ítem número 4, me permite mover de filas a columnas y de columnas a filas, con el objetivo de tener diversas perspectivas de los resúmenes de los orígenes de datos. Se le dice datos de origen porque estos provienen de una fuente. En el ítem número 5, ¿verdad? Nos indica que también podemos filtrar, ordenar, agrupar y aplicar ciertos formatos condicionales a los subconjuntos de datos más útiles o de mayor interés, ¿verdad? Para poder centrarse en la información que nos interesa, para poder centrarnos en la información que se presenta, porque muchas veces de manera tabular o de manera, en forma columnar, como nosotros visualizamos, sobre todo cuando son grandes cantidades de información, cuesta un poco la interpretación de los resultados. Hay personas que son un poco más gráficas, que son más de imagen para poder entender los datos, para poder entender información. Entonces, al resumir mediante tablas dinámicas, se puede entender mejor la interpretación de los datos o lo que queremos dar a conocer. Dice que podemos presentar también informes electrónicos o impresos que sean atractivos, ¿verdad? Que contengan pues información un poco más específica. Ahora, las partes en sí de una tabla dinámica, como lo pudimos trabajar y pues que ya exploramos, son las siguientes, ¿sí? Nosotros vamos a visualizar en lo que es el área, de campos, ¿sí? Algo que se le conoce como filtro de informe. El campo que yo voy a colocar en esta sección, ¿verdad? Me va a permitir poder filtrar, poder aplicar filtros. Usted en el Excel básico, ¿verdad? Aprendió a trabajar con filtros, con los famosos autofiltros. Cuando se activa una pequeña flechita sobre un campo, usted puede aplicar diversidad de filtros, ya sea filtros numéricos, filtros de texto, filtros de fecha, etcétera. Entonces, dependiendo del campo que yo colocase en esta sección, puedo aplicar filtro, puedo ordenar inclusive los datos. Luego, la información que yo puedo colocar también en la sección
de etiqueta de columna en esta sección. También, ¿verdad? El campo que coloque en esta área se va a visualizar de manera columnar. ¿Se fijaron que cuando nosotros movimos en el ejemplo de los nombres de los supervisores, aparecía Olga Villalta, Miguel Platero y los demás supervisores, todos en forma columnar, y debajo de cada uno de ellos aparecían los importes o la inversión, ¿sí? El dato numérico de inversión relacionado a cada una de las zonas que esta la detallamos en el área de etiqueta de fibra. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte es bien importante, ¿verdad? Poder tenerla bien en cuenta al momento de la organización de los valores, de los datos relacionados a los campos. Ahora bien, luego tenemos, ¿verdad? Esta otra parte que también tiene, ¿verdad? Su atractivo, lo que es la parte o la sección de valores. En ella, ¿verdad? Vamos a establecer o voy a hacer uso de este sector específicamente para datos numéricos, para datos relacionados a costos, a precios, a cantidades, a porcentajes. Ah, o sea que allí yo no pudiese colocar, por ejemplo, el campo nombre supervisores. Sí, pudiésemos colocarlo. Ajá, pero si lo coloco ahí, ¿cuál va a ser el resultado? Si yo colocase el nombre de los supervisores en este sector. Bueno, en este caso, ¿verdad? Recuerden que cuando son campos tipo carácter, tipo texto, obviamente no obtenemos un resultado numérico, no podemos hacer una totalización, no podemos hacer un promedio, ¿sí? O un producto. Pero sí. En este caso, al nosotros colocar un campo tipo carácter, el resultado sería un conteo. Excel sí asigna una función. El resultado sería un conteo. Si yo colocase, por ejemplo, la zona, ¿cuál sería el resultado? Bueno, tal vez me mostraría 4, 5, 6, dependiendo de la cantidad de zonas que están registradas en la base de datos. Si yo colocase el nombre, perdón, supervisores, no me va a mostrar un total, sino que él asigna la función cuenta o la función de contar, valga la redundancia, para sacar la cantidad de supervisores que están registrados dentro de la tabla o que provienen de la fuente de datos. ¿Me doy a entender con este punto? ¿Me explico? ¿Dudas o inquietudes? Aló, aló. Todo ¿Se bien, entiende? licenciada, todo bien. Gracias. Muy bien. Vamos entonces, a revisar. Bien, dice que el sector, ¿verdad? O la sección filtro de informe, es decir, el panel de campos que se activa cada vez que nosotros tenemos activada la opción de tabla dinámica, dice que en esa sección colocamos, perdón, en filtro de informe, que es la sección que les estaba señalando, se van a anexar, ¿verdad? Los campos en los cuales pues, podemos aplicar filtros para las tablas. Para las tablas dinámicas, a través de las cuales podemos restringir la información que nosotros vamos a visualizar en pantalla. Luego, en las etiquetas de columna, en esta área contiene los campos que se mostrarán de forma columnar, como lo hemos mencionado. Etiqueta de fila contiene los campos que determinan las filas en cada una, en lo que es el sector de la tabla dinámica. Y valores, como ya también lo dijimos, son campos que se colocan como las celdas de la tabla que se crearán, que serán, perdón, totalizados, que serán calculados, donde podemos hacer, pues,
funciones o asignar un cálculo específico, ya sea, ojo, para cada fila o para cada columna. Muy bien, vamos entonces a revisar el mismo archivo que trabajamos el día de ayer, ¿verdad? Por eso no les mandé uno nuevo ahora. Así que espero que lo tengan. El día de ayer mencioné que con ese mismo íbamos a trabajar el día de hoy. Bien, espero que lo tengan, ¿verdad? Con ese trabajamos el día de ayer. Vi sus pantallas, las estuve checando y pues vi pues que lo hicieron muy bien, ¿verdad? Entonces, trabajamos el día de ayer que introducimos pues lo que es la temática, esa tabla dinámica que la creamos a través de las tablas que ya están preelaboradas por Microsoft Excel. También esta otra, ¿verdad? De las tablas que ya están por default. Y luego, a través de este archivo que desarrollamos, pues ya nuestras propias tablas dinámicas acorde a los diversos ítems que estaban, que les indiqué, ¿verdad? Para lo que es el ejercicio. Asimismo, personalizamos la tabla dinámica a través de lo que son las opciones de diseño. Vea de que también así como nosotros podemos aplicar formatos de celdas a nuestras bases de datos, también, gracias. También las tablas pueden ser modificadas, pueden ser configuradas a través de diversos formatos. Bien, vamos a al siguiente archivo, ¿verdad? Aquí sí van a ser varios ítems los que les voy a dictar. Vamos a hacer uso de cuadros de texto. Si usted observa, pues esta base de datos es un poco más grandecita, ¿sí? Contiene más columnas con información y vamos a trabajarla con el siguiente ítem. Vamos a insertar un cuadro de texto, menú insertar, cuadro de texto y escriba, por favor. Vamos a resumir tabla dinámica con la... con el abreviado de TD. Estamos crear una TD, todo en mayúscula, que muestre por zona, el valor del monto máximo por categoría. Ese sería el primer ítem. Pues voy a poner tamaño 14 a la fuente. Y pues si usted desea, pues también le cambie aquí el diseño, pues para que ya vaya quedando y hacerlo así. Las tablas dinámicas las vamos a ir creando en esta misma hoja de cálculo. No tan juntas, no tan separadas, para que al momento que tomen la foto, que se puedan visualizar y yo pues pueda revisarles. Las vamos a crear a partir de la celda M5 para llevar acá el orden. Bien, dice crear una TD, ¿verdad? Que muestre por zona el valor del monto máximo por categorías.
¿verdad? Que se muestre detallada, pues, esta información. Es decir, que yo acá en esta tabla, en esta base de datos, bueno, pues podemos observar los nombres de los alumnos, la fecha de ingreso, el mes, el departamento al cual pertenecen, ¿verdad? La puntuación total, la categoría, las notas. Entonces me pide una tabla dinámica por zonas más específico, ¿verdad? Porque hay diversas categorías, hay diversa información, pues, que ad se administra a partir de la celda M5. Bien, insertar tabla dinámica. Ah, perdón, me voy a ubicar sobre la tabla, sobre la fuente. Sí, ubíquese ahí para que no tenga que seleccionarla. En ese sentido, ¿verdad? Excel pues tiende a seleccionarla automáticamente, pero no está de más en hacer una revisión en cuanto al rango. Insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente y acá, en la celda M5. Uy, ahí. ¿Qué más? Ya tenemos, ya la seleccionamos, la ubicación en la misma, aceptar. Bien, entonces es en esta parte donde vamos a proceder, ¿verdad? A ordenar, a darle forma. Acorde a lo que se nos está solicitando. Va a mostrar el monto máximo, ¿sí? Una tabla dinámica por zona. Bueno, voy a quitar por acá mi foto. Por zona, me voy a ir a las filas. Muy bien. Necesito el monto máximo. Voy a llevar el monto a la sección de valores porque ahí están, pues, los. Es donde yo puedo asignar una función para mostrar el máximo, el valor máximo, porque aquí yo estoy mostrando totalización y es por categoría. Ah, o sea que podría ver de qué manera se aplica algún filtro. Bueno, aunque no me dice por qué categoría específica. Veamos si lo llevo a columnas. Va, mira. Aquí llevándolo a columnas. Me queda de esta manera. Si lo llevo acá a zona, abajo, me queda de esta forma, mire. Ahí están las categorías relacionadas a las zonas, mire. Ajá, pero es un total y necesito monto máximo. Bien, es aquí, ¿verdad? En el campo, perdón, en la sección de valores, específicamente en el campo suma, donde voy a configurar dicho campo de valor. No necesito la suma, ¿ya? Sino que necesito el max. Necesito el max. Entonces aquí cambiamos el max y de una vez voy a cambiar el formato numérico. Moneda, aceptar. Y aquí está, mire, el nombre del campo. Máximo de monto. ¿Puedo cambiar ese nombre de campo? Claro que sí. De momento lo voy a dejar así. Aceptar, mire. Si yo me ubico acá, dice máximo del monto de la fila occidental, ¿sí? Máximo del monto de la fila central. ¿Ya? O sea que me los está mostrando arriba. Aquí es donde usted puede jugar y ver cómo se muestran, pues, los valores. ¿Va? Porque dice por categoría. ¿Qué sucede si yo me llevo la categoría a la sección de filtros?
Vamos a ver en categoría. Quiero ver ciencias. Aceptar. El ítem dice que muestre por zona el monto máximo por categoría. No me lo dice, ¿verdad? Que tengo que aplicarlo pues a través de un filtro mostrando una categoría específica. Entonces, aquí usted decide, o lo dejamos así en forma columnar, donde se visualizan exactamente el máximo. ¿Sí? Ese sería el máximo de la zona central en el área de ciencias. Este sería el máximo de la zona occidental en el área de ciencias y así sucesivamente. ¿Preguntas, dudas o inquietudes al respecto? Si hago clic acá fuera de la tabla dinámica, observe que el panel derecho, el panel donde se estructuran los campos, se desactiva. No es que desaparezca, sino que se desactiva porque ya no estoy sobre la tabla dinámica. Si yo hago clic sobre ella, entonces sí. Vale. Ahora, si usted observa, aquí muestra pues totales. Aunque él está mostrando, este no es un total general, sino que es como el máximo. ¿El máximo de quién? De estas tres zonas, acorde a la categoría de la materia. Digamos, como ya mostrando datos más específicos. Diseño, cambie por favor. El diseño de la tabla. Muy bien. Preguntas, señores, dudas o inquietudes al respecto. ¿Estamos claros? Recuerden que también ustedes pueden en la sección de diseño poder activar, ¿verdad? Lo que es la parte de las filas, ¿verdad? Aquí hay algo bien importante en lo que son los diseños de las tablas. Y esto pues puede ser un aplicativo también dependiendo del tipo de tabla dinámica que se haya generado. Por ejemplo, en este caso, mire, se están mostrando lo que son los totales, las totalizaciones. ¿Sí? Las totalizaciones en base a max, en base al valor máximo. Y aquí lo está mostrando pues de forma horizontal, es decir, todos los máximos de la zona central, todos los máximos de la zona occidental. Y aquí pues toma en cuenta todas las categorías, todas las materias que están pues dentro de esta tabla. Ahora bien, los totales se muestran de manera columnar y en forma de fila. En el menú de diseño, observe que al lado izquierdo tenemos una sección que se llama diseño, donde yo puedo mostrar los subtotales, ¿sí? Ya sea en la parte inferior del grupo o en la parte superior del grupo. Pero todo esto puede depender, ojo, del diseño de la tabla dinámica. Porque aquí, ¿verdad? Los resultados están en forma de columna y en forma de fila. Me voy nuevamente acá a diseño. Me voy acá a totales generales. Mire, en totales generales yo puedo desactivar para filas y columnas. Mire, desactivar para filas y columnas. No mostrar totalización. Ojo, pero esa totalización es en base al max de cada zona. Es en base al max, al valor máximo de cada categoría. Luego, ¿verdad? Si usted pues desea volverlos a activar, diseño, totales, activado solo para filas, mire, de forma horizontal, activado solo para filas, o activado solo para columnas. ¿Sí? Columnas con bandas, mire,
ya se activa de esta manera. Totales generales, activado solo para filas o activado para filas y columnas. Cheque las opciones, explore por favor, preguntas me indican. Va, muy bien, vamos con la siguiente tabla dinámica. Puede copiar y pegar este mismo cuadro de texto, mire, extendiéndolo seleccionado, presione la tecla Control, mire, cuando se activa esa crucita sobre la flechita, hace clic y sin soltar, arrastra, mire, lo arrastra y ya pues sustituye por el contenido. Bien, elaboramos por favor el siguiente ejercicio. Este lo van a hacer ustedes. Bien, ahí está la siguiente.
Va, muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a los dos ítems? ¿Cómo les quedó? ¿Alguien quiere compartir su pantalla para visualizar a los que ya los tengan? ¿Alguien que ya tenga, ya, aunque sea el primero? ¿O los dos pueden compartir su pantalla? Ya está disponible acá para que lo puedan hacer. Y así ver, pues, cómo les quedó. Hola, hola, lo terminamos. Voy con el siguiente, señores. Ya estas las van a ir creando ustedes. Llegamos con la número 4. Bien, crear una TD por categoría. Por categoría, coma, reflejar el valor mínimo de la puntuación total departamento de Morazán y Usulután específicamente. Bien, debajo de cada uno de los ítems van a ir ustedes creando sus tablas dinámicas. Bien, hasta el momento nadie me ha querido mostrar nada. ¿Qué sucede? Vamos con la siguiente, crear una TD. Para el promedio del monto del primer trimestre del año por nombre y por zona. Muy bien. No sé, algún voluntario que tenga ya creadas las primeras que me puedan mostrar el pase para compartir. Ya está, señores.
Muy bien, señores, hola, hola, estamos bien calladitos. ¿Qué pasó con los ejercicios? Claudia, ¿será que nos puede mostrar algo, Claudia? ¿Algún par de tablas dinámicas que haya elaborado? Karen. Cristian, Dios mío, quizás ahora yo solita he estado entonces en la clase. ¿Qué pasó? ¿Diana? ¿Ingrid? ¿Jacqueline? Miren, denme una señal de vida, por favor. Siento que estoy hablando sola. Licenciada, yo Por lo estoy eso estamos, intentando. pero estamos Ah. algo perdidos. Va, ¿en cuál? Licenciada, en el caso mío, creo que el problema es que como pide en el primer cuadro que sea para el último trimestre y lo pide únicamente para zona 1 y zona 4, realmente eso es lo que yo no he podido hacer. Entonces, en este caso, vea que habría que aplicar pues un filtro, ¿verdad? Veamos entonces en el caso de la primera, crear una TD por mes para el último trimestre del año, sí, para el último trimestre. ¿Cuál es el último trimestre del año? Comencemos con eso. Octubre, noviembre. Noviembre, diciembre. Noviembre, diciembre. Exacto, ¿verdad? Entonces vamos a revisar por ahí. Insertar tabla dinámica. Vean de que eso es lo que se requiere, ¿verdad? Como un poco más de complejidad en lo que es la temática. En una hoja de cal, perdón, en una hoja de cálculo existente. Y la vamos a colocar por acá. Aceptar. Va. Estoy ahorita, ¿verdad? En la segunda. Va. Dice crear una TD para el último trimestre del año. Entonces, que muestre pues el promedio de las edades. Bueno, como me pide el promedio de las edades. Vamos a seleccionar la edad, en este caso, pues que va a ir directamente a los valores para el último trimestre del año. Vamos a seleccionar en este caso la fecha de ingreso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de las fechas es donde nosotros pues podemos visualizar también los trimestres. Ya, entonces voy a seleccionar la fecha de ingreso aquí en fila. Voy a mover estos cuadros. Vale. Ahora dice específicamente para la zona 1 y la zona 4. Vale, entonces aquí es donde voy a colocar la zona a la sección de filtros. ¿Qué se me hicieron? Aquí está, miren. Voy a colocar esto acá. Uy, para el año 200, para el año 2000. Vale, mire. Va, pero no me pido un total. Ah, perdón, aquí voy a filtrar. La zona. Quiero ver, creo que me equivoqué. La zona 1 y zona 4. Ajá, pero aquí la zona. Me tomó la central. Quiero ver si me equivoqué en el. Ah, sería la ubicación. Vean, la ubicación es la que voy a colocar. Esta no. La ubicación, porque necesito la zona 1 y la zona 4, ¿verdad? Voy a seleccionar solo la 1 y la 4. Aquí apliqué los filtros, mire. Luego, el promedio de las edades, no quiero la suma. Promedio, aceptar. Vale, y ahora acá me está diciendo el trimestre del último trimestre del año. Entonces, acá en fecha,
Sí, acá en lo que es la fecha, no sé si a ustedes, quiero ver acá en la sección de fecha. Ah, perdón. Sí, sería como es el último trimestre. Me voy a ubicar por meses. Sí, aquí sí me equivoqué. Para seleccionar los tres, voy a quitar la fecha y el mes. Bye. Puedo filtrar solamente para los últimos tres: octubre, noviembre y diciembre. Va, revisen. Voy a aumentar acá el zoom. Voy a colocar el ítem para que les quede cabal ahí a la par. Voy a bajar este de acá y este que me quede aquí. Ahí lo vamos a ordenar. Mire, ubicación, zona 1 y 2. Va, revíselo, Carlos, no sé si queda un poco más claro ahora. Está un poco más claro, licenciada, pero sí estaba un poquito más difícil que los ejemplos que habíamos visto anteriormente. Me quedé un poquito para filtrar los meses ahorita. De hecho, yo había ocupado meses y no fechas, pero para filtrar los meses, ¿podría repetir, por favor, el procedimiento? Solamente vea de que en el caso de las etiquetas de fila, él automáticamente también añade filtros. Usted observa acá, mire. Entonces, deselecciono y solamente activo los últimos tres: octubre, noviembre y diciembre. Okay, lo hago ahorita. Hágalo. Igual con la ubicación, chéquelo en la ubicación también, porque solamente queremos para la zona 1 y la zona 4. Okay, ahorita mismo. Va, intenten hacer las otras, por favor. Vean que el análisis, pues lo tenemos que hacer al momento de la creación de la misma, ¿verdad? Tal vez quizás ahí es donde ustedes sienten un poco difícil. No es difícil. En sí, nada más hay que pensar un poquitito cómo vamos a ordenarlos. Eso es todo. Voy a colocarlo por acá, porque si inserto filas o columnas, o si no, pues la voy a bajar esta. La voy a bajar más o menos ahí, para que me quede esta, el ítem, y luego pues poder colocar este otro ítem aquí a la par. Bien, no sé si alguien ha realizado las otras, que me pueda compartir una para poder revisárselas. Álvaro, Cristian, si no les va a quedar de tarea, si no les va a quedar de tarea. ¿Cuál quiere ahorita, licenciada? Perdón. No sé, algo otra que haya hecho, porque esta sería la primera que les puse, esta, por Sí, ejemplo, está esta. muy enredado. Si quiere, denos unos segundos, intentamos hacer la segunda. No sé si hay problema. Sí, hay tiempo, ah, todavía. Hagan, traten la manera de hacerla. Ahí están. Ok, estoy recibiendo acá de Ingrid, ya me mandó dos, sí. No se le olvide, Ingrid, cambiarle el formato. Sí, cámbienle por favor el formato a las tablas, ¿verdad? El diseño, pues para que se vean diferentes. Gracias, Ingrid, ya la estoy checando. Ahí le voy a poner el chequecito.
Ok, licenciada, creo que he hecho la segunda, pero no sé si estará bien. Vamos a ver si nos puede compartir. O le toma la foto y me la manda, ya de una sola vez también. Bueno, pero ya la está compartiendo, veo. Ahorita estaba compartiéndola ya, no sé si seguimos. Y ya sí la veo. Va, esa es la primera, ¿verdad? Sí. Bien, y la segunda. Esta es la segunda, licenciada. Esta es la segunda. Una tabla dinámica por nombre. Están los nombres. Fecha de ingreso del año 2000. Y la fecha de ingreso, ¿dónde la filtró? Acá, licenciada. Podría ser una opción. Vamos a ver. Baje. Sí, pudiese ser una alternativa. La otra podría ser que hubiese colocado la fecha debajo del nombre. Pudiese, ¿verdad? Pudiese haber sido también otra alternativa. Si gusta, muévalo para que visualice el cambio que se realiza, que se observaría si usted mueve la fecha de ingreso debajo del nombre, el campo. Acá. El campo, ahí es donde dice filtro, fecha de ingreso, bájelo debajo de nombres. Vamos a ver. Solo arrástrelo, solo haga clic y lo arrastre. Mire, mire esta otra manera. Es otra forma, ¿verdad? Ahí pues ya está filtrado acorde a lo que usted hizo en el anterior, ¿verdad? Que ya había filtrado específicamente el campo, el campo, sí, el campo filtro, el campo fecha. ¿De acuerdo? Va, muy bien. Tratemos por favor la manera de hacer lo otro. Me sorprende que no me mostraron muchos, ¿verdad? Porque sí. Cuando hemos trabajado este punto, ¿verdad? He llegado, por lo menos creo que nada más les di 4, 6. Me hacían falta otras 4, ¿verdad? Para que también las hicieran. Tenemos la manera, por favor, de complementarlo. Me mandan las capturas de pantalla, por favor. Me quedaría con esto. Y Dios mediante, nos estamos viendo el día de mañana. ¿Estamos? Y poner la pantalla nada más solo para corroborar nada más los ejercicios, por favor. Ahí. Ahí están los 4 ítems. Porque este es el primero fue el ejemplo. Luego el segundo que hice, tercero, cuarto y quinto. Gracias, Lilia. Bueno, buenas noches.